Sin duda el mes de septiembre es el más mexicano, donde se portan con orgullo los colores patrios. Pero ¿qué tanto sabemos de los héroes que nos dieron libertad y justicia? No me acuerdo. ¿De ni uno? No. ¿Ignacio Zaragoza? ¿Ignacio Zaragoza? ¡Ay, sóplame! No me acuerdo. Venustiano Carranza. ¿Usted sabe quiénes son los héroes de la independencia y cuáles los de la revolución? Miguel Hidalgo. Ay, es hippie. ¿Quién más? José María Morelos y Pavón. Venustiano Carranza, Emiliano Zapata. Son... dile. Dile, sí. Firmaron... No. Estaban en tierra caliente. Es que yo estoy en el CME y por eso no sé. Okay. De la revolución, ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? ¿Te olvidaron las clases de historia? Sí, es que la de historia era muy mala. ¿O de la independencia? Independencia, los niños héroes, ¿no? No. De plano, se te borró la cinta. Andy, ayúdame, Andy. Ahora los que sí estudiaron. Nicolás Bravo, Josefa, Miguel Hidalgo, Morelos. Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, ¿en qué participaron? En la revolución. Pues de la independencia, pues está Morelos, Hidalgo, está la Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez, serían, por decir, nombrar unos, que sería de la independencia de México, de 1810. Hablemos de 1910, pues está Zapata, ¿no? Que ya es la Revolución Mexicana, está Villa, ¿no? Y que inician en sí los hermanos Cerdán para la Revolución Mexicana, pero ellos adelantan unos 4 días, algo así, y los sorprenden, ¿no? Sí. Lo cierto es que la mayoría de la población confunde a los héroes de la independencia con los de la revolución y viceversa. Lo que pasa es que no tenemos cultura de lectura. Primero, los libros son muy caros, ¿no? O sea, la revista popular, la revista económica, es una porquería, ¿no? Como los chismes de novelas y todo eso, que casi la mayoría lo lee, pero vale 10, 15 pesos. Pero un buen libro te vale 200, 300 pesos. Que no lo sorprendan, de vez en cuando es bueno darle una repasada a los apuntes de historia. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.